El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Sutatausa. Seguimos en este gran recorrido por la vida de esos personajes que nos inspiran, personajes que se destacan en la región y en la sociedad. En esta oportunidad los saludamos desde la parroquia La Anunciación del municipio de Ubatén. Muchos de ustedes conocerán a quien dirige precisamente toda esta actividad pastoral, porque se ha hecho muy global con sus transmisiones de la Eucaristía a través de Facebook y porque muchas personas también pues le tienen un cariño, sus feligreses aquí alrededor de la parroquia, pero también a través de Facebook se ha dado a conocer de una manera impresionante y ya él nos estará contando un poco de su vida, de cómo va la parroquia, de por qué le tienen tanto cariño y demás. Pues les estoy hablando del padre Ramón David Ascanio Botello, a quien nos alegra saludarlo. Padre, un cordial saludo. Un saludo muy especial, John, como me alegra tenerlo aquí en mi parroquia, me alegra que esté su equipo de trabajo aquí. También lo sigo, no crea, soy una persona muy silenciosa en mi vida privada, pero también admiro el trabajo que ustedes han tenido, que llevan 4 o 5 años dándole fuerte para tener una posesión en la que están. No, pues yo aquí contento después de esta celebración de estos 19 años de mi parroquia, La Anunciación. Bueno, padre, ¿cómo se siente? ¿Cómo le ha ido trabajando con la gente de Ubaté? Ya hace 3 o 4 años que su merced está por acá. Llevo 4 años y 1 mes, 2 meses. Llevo 4 años, 1 mes, 2 meses. Me ha ido muy bien. Cuando llegué acá, llegué con muchos miedos. Aunque yo fui vicario de la Basílica hace 11 años, ya llegué como párroco de la Anunciación, con muchas metas, con muchos proyectos, pero las personas han respondido de una manera muy positiva. Yo creo que el éxito es mi equipo de trabajo, mis agentes de pastoral. Mis ovejas son el éxito. Ellos son los que me apoyan, los que me motivan, los que están detrás de cámaras, esas personas que están detrás de cámaras, pero que sin ellos no se podría llegar a las metas. Padre, ¿qué ocurrió en su vida en junio de 2010? Junio es la fecha más importante de mi vida. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos un poco. Bueno, resulta que yo inicié el seminario en el año 2000. Tenía que haberme ordenado en el año 2008, pero por cuestiones de salud me trasladé de Bucaramanga para Zipaquirá y aquí, pues bueno, me dejaron 2 añitos y medio de más. Y el 26 de junio del 2010 me ordené sacerdote. 2 años antes tuve muchas dificultades para llegar a mi meta, a mi vocación. Y me consagré a 2 santos, yo soy muy devoto a San Juan María Vianney y a San José María. Y todas las tardes me acuerdo que le oraba, yo decía, ay Dios mío, yo quiero ser sacerdote, pero quiero ser sacerdote que me gusta predicar, sí. Me gusta hablar, hablo mucho. Y me ordené un 26 de junio, culminación del año sacerdotal en honor a San Juan María Vianney. Y me ordené un 26 de junio en la fiesta de San José María Escriba de Balaguer. 2 o 3 años atrás no hubiese podido unir esos 2 santos, claro, en una misma celebración. ¿Cree que eso sucedió por cosas del destino? Yo creo que Dios siempre a uno le coloca obstáculos, pero también le da las soluciones. Simplemente que uno tiene que ser dócil a la voz de Él. ¿Cómo descubre Ramón David que quiere ser sacerdote? ¿Cómo cree usted? Porque eso es una vocación, pero uno tiene que tener un momento en su vida para saber y para tomar la decisión. ¿Cómo cree usted que llegó la vocación a su vida? Mire, mi vocación fue muy sencilla. Mire, en el año, cuando iba en décimo, yo tenía pues la novia de noveno, décimo. Duramos harto tiempo. Ella me terminó porque ella estaba en la universidad, yo estaba en el colegio, pues. Tener un novio del colegio, claro, siendo universitaria. ¿Qué boleta? Pues, sí, la estaba boleteando y me chacó a un lado. En esa semana tuvimos una misión con el padre Alejo Mantilla, un sacerdote misionero de los misioneros de Yarumal. Hace poquito mataron a un sacerdote de esa comunidad de Cúcuta, por allá en otro país. Y comencé, hice las entrevistas. Normalmente uno hace un año vocacional para que lo busquen, lo llamen y hacen convivencia. Yo no hice nada de eso. La tusa me dio tan dura que dije, bueno, me meto de cura. Y entré al seminario. Uy. Entré al seminario un 4 de febrero del año 2000. Entré al seminario, un domingo.
Si no fuera sacerdote, ¿de pronto qué sería de la vida de Raúl David? ¿Hubiese estudiado química pura o hubiese sido militar? Eran las dos carreras. El ser sacerdote, no, fui catequista. Eso sí, agradezco al padre Álvaro Rueda que me enseñó. Es un sacerdote de la arquidiócesis de Bucaramanga. Y sí, fui muchos años, fui catequista y uno de los grupos más fuertes míos aquí en la parroquia son catequistas. Un grupito como de 30 personas de como catequistas. ¿Qué es lo más difícil de ser sacerdote? Lleva usted 10 años, o sea, le dedica más de 20 años a formarse y a ya pues ejercer su labor como tal. Lo más difícil de ser sacerdote, la gente cree que es la parte afectiva. No. Porque además usted dice que es un hombre solo. ¿Cómo hace ahí para complementar todo eso? Yo creo que mi pareja es mi comunidad, mis ovejas. La soledad, yo puedo estar rodeado de 50.000 personas, puedo tener hasta esposa y moza, pero sentirme solo. Yo puedo tener 14 hijos y mucha gente en el ancianato, sola. Entonces la soledad, eso depende de uno. Yo soy feliz. El problema es cuando me quita la felicidad, sí, entro en soledad. Pero yo me siento feliz, tengo un equipo de trabajo espectacular, mis agentes de pastoral, todos. A veces nos agarramos, a veces hablamos fuerte, a veces peleamos, eso es normal, eso pasa. Peleamos, pero ellos son súper fieles, ellos son súper especiales. Bien. Lo más difícil de ser sacerdote, yo creo que uno como sacerdote es un signo de contradicción. Es un signo de contradicción. Algunos nos aman, otros nos odian, simplemente por ser sacerdotes. Algunas personas lo respetan a uno y otras personas pues se ríen de uno, pero yo creo que lo más difícil es ser signo de contradicción. ¿Y cómo manejar eso? Yo siempre he dicho, Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando yo entré a la diócesis de Zipaquirá, entré con muchos miedos. Claro. Ya estaba muy avanzado, me decían que no, que yo cometí un error de haberme venido de Bucaramanga, allá estaba muy bien. Y una hermana de escalabriniana, brasilera, muy especial, ella me enseñó una frase de Santa Teresita: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Ah, qué buena frase para que todos la anoten y también la adopten a su vida. ¿En qué lugar le dicen a usted Moncho, le dicen Monchito? En mi casa, mis hermanos. Y los amo inmensamente, si alguna vez me llegan a ver, los amo inmensamente. Bueno, yo creo que yo me distancié de mi familia desde que entré al seminario hasta hace 4 o 5 años que murió un medio hermano y ahí me centré. Me di cuenta de que ellos son súper, que no los disfruté mucho tiempo y ahora hago el deber de ir seguido. Pues ahorita en pandemia es difícil, pero hago el deber de estar con ellos. Allá me dicen Moncho. Las personas de mi infancia me dicen Moncho. Mis compañeros ya no me dicen Padre Ramón. Es muy chistoso de que ellos me digan Padre Ramón. Pero sí. Moncho. Ese era mi sobrenombre de chico. ¿Cómo era usted pequeño, padre? Era un niño muy flaco, tímido, y muy intelectual. Yo era uno de los nerds. Era un niño muy solo, no, o sea, amistades, no compartí mucho con mis hermanos de niño, con mis hermanos Carolina, Lina, Juan Carlos, Luz Dari, un medio hermano por parte de mi papá, que era un sobrino de mi papá lo ayudó a crecer con nosotros, y Edwin, y compartíamos mucho. Soy muy tímido. No crea. Padre, ¿ellos qué dijeron cuando usted dijo quiero ser sacerdote, cuando empezó todo ese tema de la religiosa? Mis compañeros se reían, sí. Pero me acuerdo que cuando yo entré al seminario, mis compañeros del grupo juvenil me dieron serenata. Uy. Fue mi primera serenata antes de irme, un 3 de febrero, sí, del 2000. Mis papás, mi mamá, bueno, yo tuve un accidente en el año 92, 93, tenía como 9, 10 años. Tuve fractura de cráneo, tibia y peroné, duré en coma. Y mis papás me consagraron a la Virgen. Y por ese motivo mi papá dice, no, si usted quiere ser sacerdote, pues Dios lo llamó. Y yo tuve un accidente de niño, el doctor aún hasta me iban a desconectar, mamita no dejó.
No. Y gracias a que ella dijo que no, yo creo que aquí estoy vivo. ¿Cómo se comunica por estos días con su familia? ¿Ellos lo ven por el Facebook y sí, en sus eucaristías? Lo que nunca había pasado. Sí. Ellos están en la misa. Al principio, mis hermanos, Ramón, no cante, mire que se desentonó, que vea que faltó esto, que no se escucha. Ellos eran como los detrás de cámara, claro. Y yo me manejaba por WhatsApp. Ellos me escribían, no se ve, no se escucha. Sí, ellos son súper especiales. Los amo inmensamente. Tengo tres sobrinos, que esos son... Los amo inmensamente. Yo creo que es mi orgullo y quizás no tuve hijos biológicos, pero a ellos los amo inmensamente. Y no debo tener hijos biológicos para demostrar un amor paternal. ¿Cómo es? O como lo soy. Exactamente. Padre, su amor por la Virgen de Guadalupe, ¿cómo llega usted de pronto a seguir a la Virgen en esa advocación? De niño me acuerdo tanto que todos los 11 de diciembre me trasnochaba viendo la serenata a la Virgen. Todos los 11 de diciembre era sagrado. Y allá, la primera vez que fui a México fue sacerdote y fue súper especial. Me pareció súper hermoso la inculturación. Cómo Dios se inculturiza en medio de la comunidad. Ese es Dios, ese es el Dios que yo profeso, el que yo anuncio. Dios que habla a través de las cosas sencillas y Dios que habló a través de una tilma, de una virgen morena, de la misma cultura de ellos y a un indígena, Juan Diego. Entonces eso me llamó la atención y es una imagen paradigmática, es una imagen súper hermosa y súper especial. Decía usted que fue a México, ¿cómo le fue? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué hizo en México, padre? Yo, bueno, estuve, ir a la Basílica, esa fue sí, la meta. Sí. Era ir a la Basílica. Estuve en la Ciudad de México, el primer viaje de la Ciudad de México. Estuve, no en la Ciudad de México, no retengo, sino lo único que retengo es la ida a la Basílica. Yo soy muy elemental. Claro. Me volví elemental después. Anterior era muy meticuloso, pero me volví muy elemental. ¿Qué otros sitios ha conocido gracias a su vida pastoral, religiosa? Bueno, yo he conocido pues Colombia en muchas partes, toda Santander, norte de Santander, la costa, eje cafetero. Me falta el Amazonas y el Chocó, no he tenido la dicha de poder. Bueno, hace poquito estuve en Campurganá y eso hace parte de ese sector. Conozco México, conozco El Salvador, conozco Venezuela. Bueno, conocer es que fui alguna vez, sí, ¿no? Claro. Porque uno no va a conocer un país en 2-3 días. Esa es. Pero me gusta más conocer mi país. Soy de. ¿Y en esos lugares a qué iba? A descansar, a conocer el arte religioso, a hacer misión. Hacer misión. Para los que están del otro lado de la pantalla, ¿qué es hacer misión? ¿Qué consecuencias trae usted irse a otro lugar, hacer una serie de actividades con el fin de que la gente conozca a Dios, que conozca su palabra y demás? Yo creo que una de las metas, cuando yo opté por ser sacerdote, yo le decía, me decía a Dios, yo no quiero tener el don de lenguas, porque la gente a veces se deslumbra porque uno habla en latín, hebreo, griego, pero uno que saca con hablar un idioma que la gente ni entiende, simplemente por chicanear, me parece absurdo. Para mí el don de lenguas es hablar el mismo idioma, pero hablarle a mundos diferentes y poder llegar el mensaje a mundos diferentes. Que la gente diga, el Padre parece que me habló a mí. No, yo no le hablo a nadie, yo simplemente leo la palabra de Dios, saco 3-4 ideas, porque los que me conocen hablo por ideas, 3-4 ideas, no hablo discurso largo, sino que la gente salga con 3-4 ideas. Y yo creo que eso es ser misión, ir a evangelizar, es dar a conocer a Jesucristo, que es la buena noticia, que nos puede cambiar la vida y que no solamente nos cambia la vida, sino que nos da los medios para poderlo hacer. ¿Qué trajo? ¿Qué anécdotas? Porque usted compartir con muchas personas trae anécdotas, trae situaciones distintas. ¿Qué recuerda así que usted diga de esos momentos de misión que se le venga a la mente de inmediato? Bueno, alguna vez me invitaron a unos cumpleaños y en Zipaquirá había una panadería X que no me gustaba la torta. Yo decía, no, esas tortas tan feas. Y me invitaron a los cumpleaños y la quinceañera dijo, lástima, no pude comprar la torta en tal parte. Y yo, ay, menos mal, porque esas tortas son feas.
cuando todo el mundo padre, ella es la dueña de esa panadería. Ay, ay, ay. Pero el tinto es rico. Nunca se me olvida, Monseñor Raúl, a todo mundo le cuento esa anécdota. Yo estaba con el eje 10, Monseñor Raúl Carrillo, el obispo de aquí, que están actualmente en Puerto Gaitán. Y bueno, es un hombre muy especial para mi vida sacerdotal. De él le quería preguntar, ¿tiene usted pronto una relación muy amistosa, muy cercana con él? Sí, sí, ¿qué sí. le dice él? ¿Qué consejos? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos de esos detalles. Yo entré al seminario y me tocó irme al año pastoral y por misericordia me mandaron con él. Pues el informe final no fue muy bueno el primer año porque yo era de carácter fuerte, era recién llegado de Santander, hablaba claro. muy fuerte, aunque hablo muy fuerte, ¿no? Claro. Fuerte y claro. Y él me ayudó mucho, él creyó en mí, él fue un papá. Monseñor Raúl Carrillo es un hombre espectacular, sacerdote. Él me ayudó en mi formación, me ayudó a decir, bueno, padre Ramón, debes dejar estas palabras, ciertas palabras uh-huh. que en Santander no es normal, pero aquí no es tan normal. Claro. Yo le aconsejo no ser tan confianzudo. Bueno, él me ayudó mucho. Sí, yo me hablo constantemente con él. Él para los cumpleaños, para mis cumpleaños. Cuando viene Ubaté, siempre me hace la visita. Este fin de semana estuvo en Ubaté y me vino a hacer la visita. Duró media horita, hablamos de mi vida personal, de mi vida pastoral. Y yo creo que es uno de los sacerdotes que ahí me ayudó. Ahí cuando usted lo conoció, cuando le da consejo, ¿ya era obispo o todavía no? No, era párroco. Era mi párroco de pastoral. Y cuando usted se enteró que él iba a ser obispo, ¿qué? Fui muy feliz, pero los primeros 3-4 días todo el mundo era feliz, pero ya cuando tomamos conciencia que tenía que irse, siempre fue como nostálgico. Pero me alegra por él, que siga creciendo, y yo sé que es un hombre de muy buen corazón. ¿Cómo es la relación con sus colegas, padre, con los sacerdotes? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Tenemos una buena fraternidad. Yo trato de ser lo más especial que puedo y de ser muy sincero y trato de ser lo más transparente. Igual cuando hay dificultades que la cara tampoco ayuda, ¿sí o no? Pero no, muy bien con mis hermanos sacerdotes. Tengo 2-3 amigos muy cercanos. Pero cercano no quiere decir que la pase todo el día con ellos, pero sé que cuando necesito, ellos siempre están ahí. ¿A qué sacerdotes admiraba usted cuando está en ese proceso del discernimiento, cuando ya está en el seminario? ¿Qué sacerdote recuerda de decir, yo quiero ser como ese sacerdote? Fuera de las biografías de los santos, de los sacerdotes que usted conoció. Reales, de carne y hueso. Alejo Mantilla fue un modelo en Pidecuestas. Usted averigua quién es Alejo Mantilla, es un sacerdote que mueve redes. Así como usted. No. En esa magnitud no creo. Pero es un sacerdote súper especial. El padre Álvaro Rueda fue mi párroco de niño, fue ese sacerdote en la edad de oro de mi parroquia. Ahí fui catequista, él era muy fuerte, eso me echaba unas vacías ononones, pero uno era feliz. En esa parroquia, en San Rafael de Piedecuesta, estando ya en el seminario, yo conocí a Monseñor Héctor, él se ordenó en Bucaramanga. Hace poquito cumplió 19 años de ser obispo. Yo lo conocí a él y quizás ahí tuvimos cierta cercanía. Y era una persona muy pausada y eso me llamaba la atención de él, de ese obispo auxiliar. Estando aquí en la diócesis de Zipaquirá, a Monseñor Raúl Carrillo, al padre Raúl Carrillo, para mí es el mismo, o sea, yo sé que es obispo, lo respeto como obispo, pero le tengo mucha confianza y le tengo muchísimo aprecio y muchísimo amor a Monseñor Raúl Carrillo. Al padre Fernando Quiroga, el nuevo párroco de Lenguasaque, es un sacerdote que siempre ha estado ahí, siempre. Lo conocí hace en una semana de misiones, fue mi formador de seminario. Pues en el seminario no fuimos tan cercanos, pero ya como sacerdote, sí. Carlos Páez, el padre Carlos Páez, ha sido un compañero que estudió conmigo, es muy alegre, es muy espontáneo, es muy sincero, muy directo. El padre Carlos Páez es muy, pero muy directo. Y siempre ha estado ahí, acompañándome.
Hay muchos, hay el padre Ferney, el padre Venancio, el padre René, el padre Freddy, hay muchos sacerdotes que siempre han estado ahí. El Papa Francisco, ¿qué opinión le merece usted el Papa Francisco? Bueno, los últimos santos padres, bueno, el Papa Juan Pablo II fue espectacular, es muy carismático, filosóficamente hablando, era muy difícil para leerlo. En mi época que tocaba leerlo, él tiene la capacidad de tener, hacer un párrafo de 3-4 hojas y decir la conclusión al final. El Papa Benedicto lo admiro mucho, o sea, un papa ecuánime, tranquilo, muy intelectual, tiene una capacidad intelectual muy grande. El Papa Francisco es muy carismático, muy sencillo, su lenguaje, usted lee una encíclica, una carta apostólica, es un lenguaje muy dócil para las personas y eso me llama la atención de él, su ser carismático y su facilidad de hablar. Cuando él vino a Colombia, ¿usted ya estaba acá? ¿Fue a verlo? Claro, por Dios, eso fue un aguacero, ni el más tenaz, nunca se me olvidará. Llovió y llovía y llovía, llevamos como 2-3 buses de aquí, de mi parroquia, y nos fuimos. Nos echamos unas perdidas, eso todo el mundo claro. Se perdió. Que menos mal que se dijo, nos vamos a encontrar en tal parte. Hasta mi mamá se perdió. Pero bien, bien, bien. Fue una experiencia muy bonita y cuando llegó el Santo Padre, pues salió el sol y se calmó la tempestad. ¿A qué otros personajes admira que no sean de la religión católica? O bueno, que estén en otro tipo de vida, que no sean religiosos más bien. Bueno, que admiro. Que usted lo siga, que esté pendiente, que les guste lo que hacen. No, yo soy muy elemental. No, yo soy muy elemental. Que un personaje. ¿Qué puedo decir? No puedo en este momento tener a alguien presente, no lo tengo. ¿Escucha música usted, padre? Sí. ¿Qué música escucha el padre Ramón? Roxito, me gusta las baladas, me gusta la salsa, el merengue. Bueno, mi época, ¿no? Es que en su época y la mía hay como unos 20 años de diferencia, ¿no? Padre, el fútbol, la selección Colombia, Millonarios, ¿fanático usted al fútbol o casi no? No, es mi selección Colombia, eso sí, cuando evito verla porque me altera la atención. Yo soy el que grito y que se me altera la atención. Pero sí veo el fútbol. Últimamente me ha gustado montar cicla, aprendí. En la fiesta patronal del año pasado del Santo Cristo, traté de hacer un video como el Padre Pío con mi hermana atrás, voy para la basílica, pero traté, pero no fui capaz. Entonces, antes de caernos, se tomó una foto y esa fue la que subí al Face. Sí. Pero no fui capaz, yo decía, no, imposible que esto me gane. Y comencé y ya puedo decir que voy a Carupa. Uy, sí, puedo ir. ¿De recorrido? Ya puedo decir que por lo menos puedo subir 2-3 veces a Carupa y no me afecta. ¿Qué días monta bicicleta, padre? Yo trato de montar de martes a viernes. Trato porque hay pues cuestiones laborales que no se salen de control, claro. Pero sí trato. Trato de montar cicla. Estos últimos 15 días no he podido porque mi papito y mamita se enfermaron. Les dio COVID, eso estuve allá pendiente, moviéndome allá, acercándole, ayudándole mucho, en lo que más humanamente pude. Pero sí, ya toca mañana comenzar a retomar mi deporte. ¿Ya superaron el COVID? Sí. Bendito sea mi Dios. Fue muy difícil. Yo traté de que la comunidad no se afectara. Yo cuando me ausento es porque estoy en algo muy personal o algo extraordinario pasa. De lo contrario, siempre estoy aquí en mi parroquia. Y nosotros vamos de aquí para allá en esa entrevista, por todo lado vamos recorriendo. Hablemos de Piedecuesta, Santander, padre, volvámonos en el tiempo. ¿Cómo es su pueblo? Mi pueblo es un municipio bastante grande, ya tiene como 150 mil habitantes. Piedecuesta es un pueblo súper especial. Piedecuesta, yo estudié en el glorioso Colegio Departamental Balbino García. Yo conocí... mi colegio es un colegio público, yo no estudié en un colegio privado. Bueno, la primaria sí, en un colegio público.
Ahí inicié mis estudios, mi parroquia fue San Rafael siempre, aunque el grupo juvenil pertenece a la parroquia principal del pueblo, que fue San Francisco Javier. Hay dos canciones allá, Mi Vocación y Ángeles. ¿En qué momento usted conoció esos dos temas musicales? Algo así, que trata de vocación de Los Ángeles. Cuando inicié mi proceso vocacional, conocí esas dos canciones. Yo experimenté la presencia de Dios y me gusta tener la capacidad de levantar a una persona que tiene sida y que diga: Padre, me quiero morir, y decirle: no, usted es capaz, levántese, no sea flojo. Eso tiene un valor incalculable. Ayudar a una persona que está en las drogas y poderlo ayudar a que se levante, a personas alcoholizadas, decir: ya no más, parta su vida en dos. A personas que están destruidas por una tusa, y decir: tenga valores, se quiera, se... Eso me ayudó a tener mi vocación. Y bueno, yo siempre creo que existen ángeles en la vida de uno. No ángeles de alas, no ángeles de carne y hueso. Padre, pues desde Piedecuesta le quieren enviar un saludo para evocar en el tiempo. A nosotros nos gusta todo este tema. A ver qué recuerdos le trae. Hola, Padre Ramón David, ¿cómo está? Le envío un saludo muy especial desde Piedecuesta. Le recordamos con mucho cariño y admiración por ejercer su labor de pastoral. Sabemos que lo hace de una forma amorosa y entregada. Nos enorgullece mucho saber que el lugar en donde está ha sido acogido con amor y con aprecio. Espero que nos recuerde con cariño, así como nosotros también lo recordamos. Y con esa canción que tanto le gusta a usted, Mi Vocación, ¿la recuerda? Esa que dice así: gracias a Dios por darme mi vocación. Gracias por entregarme todo ese amor. Un abrazo con todo mi cariño. Buenas tardes, me llamo Esperanza Mantilla, hago parte del servicio de la parroquia San Francisco Javier de Piedecuesta, en donde tuve la oportunidad de compartir con el padre Ramón David. Algo que me llamaba mucho la atención, esa canción que a él le gustaba tanto, de Los Ángeles. Y nosotros siempre recordamos esa canción cada vez que lo nombramos a él. Le deseo muchas felicidades. Que siga el Padre ascendiendo y que Dios lo mantenga así en esa vocación hasta que ya Él decida. Gracias a Dios por darme mi vocación. Gracias por entregarme todo ese amor. Padre Ramón, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias por esa hermosa labor. Espero que nunca te olvides de aquí, de Piedecuesta. Bueno, padre, háblenos de esas personas, de esos recuerdos que trae cada experiencia. Bueno, yo siempre fui cercano a la iglesia, muy cercano, pero catequista. No, nunca fui monaguillo, yo nunca me vi con albas ni con nada. Fui catequista mucho tiempo. Entré al grupo juvenil, pero bueno, en esa época yo me acuerdo que mamita decía a las 8 y tenía que uno que llegar a las 8. Aunque uno trataba a veces atrasar el reloj para uno llegar a las 8:30, pero que en el reloj de la casa llega a las 8. Claro. Pero sí son compañeros de mi infancia. Son compañeros de mi infancia que me vieron crecer, que me vieron, me motivaron a mi vocación. Y son personas de parroquia, sencillas, humildes, pero de un gran corazón. Y así en cada parroquia, por ejemplo, aquí hay muchísima gente que si nos pusiéramos a recolectar tendríamos muchísimos saludos. ¿Tiene usted de pronto, qué han esas amistades, qué hacen esas experiencias con las personas? ¿Tiene usted amistades cuando va en su recorrido por las parroquias? Normalmente uno deja 3-4 personas muy cercanas. Dios siempre le da a uno ángeles de carne y hueso. Siempre, siempre, siempre. En cualquier parroquia yo puedo decir,
Cuando estuve en la Basílica puedo sacar a Elenita Spitia, puedo sacar a Leonilde Guzmán, María Teresa. Cuando estuve en Santa Rosa y Laguna Azul, la parroquia era muy amplia, poquitos habitantes, pero era muy extensamente, tenía 4 inspecciones, pues en cada inspección se puede sacar personas claras. En la catedral, cuando estuve en la catedral como 4 o 5 meses, puedo sacar a Rudy Antonio, a Gloria Flores. De cada parroquia siempre hay esos ángeles de carne y hueso. Bueno, padre, ahora estamos aquí en su lugar de residencia, donde usted habita, como lo decía, ya hace aproximadamente 4 años, ese 17 de febrero de 2017, cuando llegó usted a esa parroquia, cuando el obispo le designa, le dice a usted, se va para Guate. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue la aceptación de su traslado desde Ubalá hasta acá, hasta Guate? Bueno, mire, cuando yo llegué aquí a la parroquia, un padre, el padre Pinzón, en paz descanse, me dijo, usted suena para unas tierras que manan leche y miel. Y entonces, pues bueno, la única ciudad que mana leche y miel de dioses, pues es Guate. Yo me vine y sonaba para alguna de las tres. Yo decía, ay Dios, yo no quería la anunciación porque no tenía casa, pagaba uno arriendo. Yo quería, no sé, en el norte, Jesús Eucaristía. Bueno, me nombraron para acá. ¿Qué le dijo el obispo? ¿Cuál era esa su misión principal de venirse para aquí, para la anunciación? Terminar la iglesia y terminar la casa, terminar las obras. Me dijo que hiciera el deber de terminar todos los procesos que más pudiese. Yo llegué acá, en esa época estaban rifando una cicla, un carro. Y estaban rifando un carro y yo me compré la boleta. Yo dije, Dios mío, que si no me la gano yo, que nadie se la gane. Por segunda vez estaba rifando, por segunda, tercera vez. Y yo decía, no, que nadie se la gane. Pero si nadie se la gana, esa plata se la meto a la casa. Vendo ese carro y esa plata se la meto a la casa. Me fui para el Santo Cristo, hice mi oración y le pedí al Santo Cristo que hiciera ese milagrito si me mandaran para acá. Si no, claro, la rifa fue como en diciembre, nadie se la ganó. Yo creo que me va a tocar la anunciación. Y aquí llegué y en febrero, sí, en febrero del 2017, si no estoy mal. Llevo 4 años, muy feliz, contento. En esa época vivía en arriendo como a una cuadra de aquí. ¿Ya tenía usted esa, como esa experiencia de construir parroquia o fue su primera vez? No, fue mi primera vez. ¿La infraestructura? No, es la primera vez. Yo no sabía que tenía carisma para todo esto. Por sí pensé que no. La primera noche que me dediqué con mis papás y mi mamá, yo decía, difícil esto. Difícil, yo no creo que termine esto. Pero sí, ya lo lleva. ¿Qué le ha hecho usted en su administración? En mi época, bueno, sí, yo comencé. ¿Cómo trabaja el Padre Ramón? El Padre Ramón trabaja por metas claras. Yo con mis agentes de pastor, este año la meta es esto. Si no se alcanza, pues bueno, iniciamos el otro año con la misma meta. Pero, ¿cuáles han sido ya las metas cumplidas? El primer año era ubicarme en la casa. Aquí estaban las paredes, el piso, tocaba todo lo de pintura, lo más caro, las terminados. Y la meta fue ese día que me opté por venirme, fue como en noviembre, y yo que no, que me voy para la parroquia, la casa la vendieron y me voy para la parroquia. Me acuerdo tanto que tocaba uno en escaleras subir al segundo piso, y no habían ciertas puertas, no estaba terminada la cocina, pero así, se vino y punto. Ese fue el primer año. A la casa que le hace falta, las escaleras del tercer piso para aprovechar un espacio como para salones parroquiales.
y como la afuera del frente de la casa cural. Segundo año, la meta fue terminar la fachada de la iglesia, inmunizarla, colocar el drywall, la parte eléctrica, el ventanal, todo lo que tenga que ver con la iglesia. Eso fue el segundo año. El tercer año, comprar el carro. Se hizo una rifa y compré el Duster. Bueno, cuando me vaya, pues por lo menos me voy contento dejando el Duster. Y el año pasado, años además, atrás... con pandemia el año pasado, ¿no? El año pasado con pandemia, sí. ¿Cómo hizo ahí para lograr sus metas? Trabajar mucho. El año pasado la parroquia tenía una deuda de 97 millones de pesos. Uy. Y la meta era pagarla y pagarla y pagarla y se logró pagar. ¿Y qué actividades hizo? Porque estaban las prohibiciones. Ya teníamos, y yo tenía en mente desde el año antepasado, en junio, comenzar a ahorrar, pagar cuotas. Yo me comprometí a pagar cuotas mensuales de 2.500.000 para que no me molestaran tanto. Y comencé a abonar, hacíamos actividad y abonaba de a 5, de a 10 millones, de a 5, de a 10 millones. El año pasado hice un templotón en plena pandemia, me hice como 32 millones y derechito a pagar la deuda. Hay una plata que el cementerio te debe dar a la parroquia y estoy esperando que la dé para que concluya a pagar esa deuda. Faltan como 2, 3 millones, 4 millones no es mucho. Estoy esperando que simplemente cambien de lugar y ya, para poder reclamar el certificado de paz y salvo. Ese tema de los templotones, ¿usted ya lo había organizado alguna vez? No, el padre Wilson lo organizó. ¿Pero usted ya había tenido esa experiencia? No. ¿O aquí le tocó llegar a aquí me tocó, simplemente que le coloqué el tinte el padre Ramón. Entonces, en los templotones siempre manejamos reinas, cada reina con una cultura. Los agentes de pastoral se dividen por cultura, entonces la reina de los pastoral familiar era la cultura costeña o la santanderiana, y ellos tenían que hacer un baile de la cultura, traer comida de la cultura. Y, o sea, como un collage de espiritualidad, ayuda, cultura, arte, danza, gastronomía, y así se levantaba la plata. ¿Y cuál es la meta para este año? Bueno, con los agentes de pastoral, porque siempre les pregunto, bueno, ¿qué quieren? O sea, ¿cuál es su meta? El sonido de la parroquia. No hemos pensado en este momento, y nuevamente para la fiesta patronal se hacía alguna actividad. Este año dije quedarme quietico porque está encima la Semana Santa. Pero sí, pienso, pues sonido, ellos dicen que cuestan más o menos unos 70, 80 millones, quién sabe cómo será eso, pero toca. ¿Cuál es el secreto para motivar a la gente a que trabaje y que se puedan conseguir todas esas cosas? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que llenarlos de Dios es como ese motor. Llenarlos de Dios, motivarlos a que sí podemos, a que quitemos esa estructura pesimista, esa estructura mediocre, esa estructura negativa, que seamos positivos, que uno es capaz. Si hay personas que pueden, nosotros somos capaces. Yo sé que en la parroquia la Anunciación está en el barrio del sur, pero por más que estemos en el sur, tenemos que proyectarnos a ser la mejor. No llegaremos a ser la mejor, pero lo intentamos. Y es mejor morir en el intento que no hacerlo. Exactamente, padre, tiene toda la razón. 19 años cumplidos ayer, precisamente estamos grabando hoy esa entrevista, hoy viernes 25 de marzo. 26 de marzo, perdón. Coincidencialmente cumple la parroquia, estamos haciendo esta entrevista. Usted anoche en su homilía, en su predicación, decía que todo tiene su historia. ¿Y cuál es la historia de la parroquia de la Anunciación? ¿Usted de pronto qué ha alcanzado a captar de lo que se ha vivido para construir todo esto? Bueno, el padre Pedro y el padre Néstor, el párroco y el vicario de la época, visionaron la parroquia. El padre Néstor le dio el nombre, si no estoy mal, y el primer párroco fue el padre Paco Pinilla Pachón. Él estuvo acá 6 años, comenzó a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Él lo que hizo fue ahorrar, dejó un buen capital. Llegó el padre Carlos Heredia y lo que hizo fue hacer las bases, lo más difícil, yo creo, es lo que no se ve, porque todo queda enterrado bajo tierra. El padre Carlos Heredia duró 2 años, 2 años y medio. Llegó el padre Wilson Garnica y el padre Wilson Garnica ya comenzó a levantar las paredes. Aquí hizo la estructura de la casa,
terminó cosas de la iglesia, las columnas, y el padre Ramón pues como que le tocó la parte de decorativa, como la parte de, eso tiene un nombre, de los acabados de la parroquia. Pero en general nos ha ido muy bien, y luego después del padre Wilson vino el padre Ramón. Aquí llevo 4 años, llevamos 19 años sirviendo de la comunidad y sintiendo el amor de Dios y su misericordia. Ese fue el lema que coloqué ayer. 19 años sirviendo a la comunidad con amor y misericordia. ¿Cómo le parece el patrocinio de la parroquia a la Anunciación de la Virgen? No, mi advocación es muy bonita porque es la advocación de la Jornada Mundial por la Vida, es sí por la vida, de no al aborto, de no a la eutanasia, de no a muchas cosas que lo estamos volviendo moda. Entonces, sí por la vida. La Anunciación es la patrona de las buenas noticias. La Anunciación es el momento donde lo humano y lo divino se unen en la encarnación del Hijo de Dios, y es resaltar las cualidades de una mujer. Yo creo que en ninguna religión se resalta tanto una mujer como la nuestra, las cualidades de la Virgen María. Su parroquia, cuando estaba todo normal, cuando se podía realizar las Eucaristías sin ningún tipo de restricciones, traía un gran número considerable de feligreses, de personas que venían a sus Eucaristías. ¿Cree usted que vienen por sus Eucaristías o que vienen por la parroquia, sinceramente? No, yo aspiro que vengan por Jesucristo, por llenarse de Dios. Y no sé qué instrumento utilizarán, pero yo aspiro de que sean por llenarse de Dios. Y ahora en la parroquia, usted nos decía aquí extra micrófonos, y nosotros lo evidenciamos, son entre 200, 300 personas visualizando en una transmisión de Facebook. Entre semana, sí. Entre semana, los domingos se aumenta mucho más. ¿Qué siente usted al ver todas estas personas, que su predicación se está difundiendo de esa manera? Bueno, yo al principio hablaba muy mal de Facebook, decía que todo el mundo que la pasaba en Facebook todo el día, que cómo se le ocurría, que se desconectaran y que se desconectaran, y vea que me tocó. Llegó, padre. Sí, no, ala. Al principio pues no fue muy difícil no hablarle ahí a un aparatico, y uno decía, ojalá que estén ahí. No fue fácil, o sea, al principio yo decía, no, yo no, los primeros días de pandemia yo no transmitía. Yo decía, no, pues que frente a un celular, no. Luego comencé a celebrar una sola Eucaristía los domingos y luego todos los días. Y luego ya comencé a transmitir las tres misas de los domingos y la única de la de tres semanas. Y bueno, hay personas que me llaman desde Perú, han venido a misas virtuales por Google Meet, desde Perú, Canadá, Alemania, Estados Unidos. Me llaman, padre, es que yo quiero con usted una Eucaristía de manera virtual, pues yo la celebro acá, y ellos se conectan 20, 30, 40 por Google Meet, algo así, Google Meet. Y celebramos la misa y compartimos un rato con la gente, y algunos se les entiende y otros hablan otro idioma, yo ni sé qué estarán diciendo, pero bien. ¿Cree usted que la pandemia le aumentó el trabajo o le disminuyó? No, aumentó, indudablemente, aumentó. Tengo que pensar en las redes, tengo que pensar en los trabajadores, tengo que pensar que, o sea, hay muchas cosas, que el protocolo, que para abrir la Eucaristía, para entrar a una misa ahorita tengo que tener como 4 personas ayudándome porque solo no soy capaz. Anteriormente uno abría el templo, sacaba su bolsito, tocaba campanas. Ahora no. Ahora es casi imposible, muy difícil, muy difícil. Extremadamente difícil. ¿Qué le dice, padre, a esa gente que quizá también esté numerosa viendo esta entrevista, a todos ellos? ¿Usted qué mensaje les daría en esta situación? Primer mensaje, que seguir a Cristo vale la pena. O sea, Él es nuestro polo a tierra, Él es el que nos ayuda en nuestras tormentas a que esas malas energías pasen derechito a tierra y no nos afecte. Seguir a Cristo vale la pena. Segundo, uno es capaz, uno puede. Yo siempre trato de motivar a las personas, de zarandearlas a veces. Si los demás pueden, yo puedo mucho más. Si los demás pueden, yo puedo mucho más. Así aprendí a montar cicla. Claro. Sí, la dejo. Alguna vez, en medio de la pandemia, una señora que estimo mucho del Cerrito vino a pagar la misa. Decía, no, padre, yo estoy yendo a la Virgen, a Carupa. Y yo decía, Dios mío, usted, esta señora tan gordita, y va a Carupa, ¿por qué yo no? Y yo, ¿cómo que no?
Me hice el deber y eso sí, tocó, hay un letrerito subiendo carupa que dice y todo chistoso. Apriete su conciencia y hágale. Y así me tocó y gracias a ella, y yo dije, no, yo soy capaz. Si los demás pueden, yo puedo mucho más. Así de sencillo. Llénense de Dios. Yo creo que cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno es feliz. Y cuando uno tiene a Dios en su corazón, pueden venir tormentas. Pero siempre el sol, tarde que temprano, sale. Las noches no son eternas. Las noches duran máximo 8 o 10 horas. Pero hay más luz que oscuridad. Para finalizar, ¿cómo se ve usted en un futuro? Aparte de todas las cosas que Dios tenga para usted, de su voluntad, ¿qué le gustaría a usted hacer en el futuro? ¿Qué le falta por cumplir en la parte personal? A nivel personal, viajar. Me Viajar. gusta viajar, conocer culturas, conocer, me gusta. A nivel personal, a nivel sacerdotal, seguir siendo sacerdote feliz. Mi meta, no tengo aspiraciones, no, yo quiero ser un sacerdote feliz y hacer feliz a la gente. O sea, que la gente venga a la Eucaristía y diga, tengo ganas de cambiar, me dio ganas de cambiar. Por lo menos prender la llama, ya que si se la apaga ya es problema de él, pero yo hago el deber de prender las llamas. A nivel personal, a nivel familiar, acercarme mucho más a mi familia. He sentido que durante mucho tiempo los dejé como en un segundo o tercer plano y no son muy importantes. Celebramos todos, todos nos celebramos, nosotros celebramos hasta la movida del catre. Todos nos celebramos el Día del Hombre, el Día de la Mujer, todo, 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 todo nos celebramos, pero gracias a la pandemia. ¿En qué tipo de parroquia le gustaría trabajar, padre? ¿Qué cree usted que le hace falta de pronto que usted en otros padres? ¿Me gustaría dirigir este tipo de proyectos, ese tipo de Quisiera cosas? ser párroco de un pueblo. De un pueblo. He aquí el sido más urbano. No, he sido párroco en Santa Rosa y Laguna Azul, que es totalmente rural. He sido sacer párroco de una ciudad donde hay varias parroquias. Me gustaría ser párroco, no sé, de un pueblito. Sutatausa, Tausa, Lenguasac, o sea, un pueblito donde no haya Sí. más parroquias. Me gustaría vivir esa experiencia, a ver cómo me va. ¿Le gustaría llenarse más responsabilidades? No, yo creo que uno después, a los 40 años, que ya casi tengo, ya la vida comienza a ser más pausada. Y la vida, y yo creo que la misma experiencia, nos enseña a ser más pausados. Anteriormente quería estar ya he aprendido a delegar. Si sale bien y si no sale, pues Dios proveerá. Eso es. Me ha tocado, me gustaría salir del país como ser sacerdote por allá en otro país de misión, sí me gustaría. Le pedí al obispo, pero dijo que no, que necesitaba esta parroquia. Entonces me tocó obedecer. Pero sí me ofrecí, me regalé y no quiso el obispo. Dijo que no. Un saludo a Monseñor Héctor. ¿Usted es feliz, padre? Sí. ¿Por qué sabe que es feliz? Porque me siento tranquilo con lo que hago. Porque si me siento realizado como persona, si me muero hoy, me muero feliz. No tengo nada que hacer más, no tengo nada pendiente, cosas de parroquias, pero bueno, vendrá otro y hará, porque ¿qué puedo hacer? Pero si me muero hoy, me muero feliz. Padre, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado. La gente se vio toda esta entrevista. Gracias, gracias por inspirarnos, por ser uno de los personajes más representativos desde su rol como sacerdote. A ustedes muchas gracias por seguir este canal, gracias por estar con este programa, gracias por seguirme. La parroquia de la Anunciación nos espera. Esta parroquia es súper espectacular, es una parroquia presencial y virtual. Ánimo, Dios los bendiga, nunca se les olvide que en los momentos difíciles siempre Dios hace obras grandes. No se desespere, Dios siempre nos ilumina. Hay un dicho feo, ¿no? Del estiércol siempre salen flores, cuando uno quiere. Entonces, ánimo. La oscuridad no es eterna, siempre va a salir el sol. Y mientras que esté oscuro, al otro lado siempre hay sol. El sol siempre alumbra, simplemente que a veces las tormentas no nos dejan verlo. Dios los bendiga, gracias por escogerme, ¿no? Me siento orgulloso, me siento feliz y que el Señor los bendiga a todos. Espero que participen de la Semana Mayor en sus pueblos,
de manera virtual o de manera presencial, guardemos el protocolo, tratemos de quedarnos en casita, vivamos, disfrutémonos en casita. Va a haber 3-4 días de estar pegaditos de Dios, conectados de Dios, y bueno, y ojalá que en nuestros estados aparezca Dios. La bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si vuelan los ángeles en ese lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. DA Multimedia te ofrece los servicios de fotografía digital e impresa para tus eventos especiales, sesiones fotográficas en locaciones naturales, diseño de publicidad, tarjetas, pendones, logos, afiches con manejo de imagen corporativa, restauración fotográfica, stream live profesional. Contáctanos a través de WhatsApp 311-486-8262. DA Multimedia, soluciones digitales. Vamos a sintonizar. Y eso va, y eso va. La emisora más legal. Y eso va, y eso va. La que te pone a gozar. Y eso va, y eso va. Nadie la puede igualar. Y eso va, y eso va. Manantial FM, la mía. Prepárate, prepárate, para esa hoy, en esa estoy. Manantial Estéreo. Somos tu radio. Somos Manantial FM Estéreo 88.3. Desde Zutatausa.